vacaciones. Adaptarlo a la batería. Somos dos barcos veleros que vamos surcando el mar. Una nave se llama Rosario y la otra Santiago, pescador de la mar. Queremos que paso nos des castillo altivo, pues llevamos, como ves, dos tesoros divinos. Aclare ese misterio y dé cuenta de su carga, pues solo queremos que entre la salud y la fama. En esta nave llevamos la Madre de Dios soberana, emperatriz de los cielos, que como reina la aclaman. Es de dulce hermosura, como no se ha visto ninguna, lleva por nombre María y por título Rosario, y nos libre del infierno y nos dé todo su amparo. Por eso, castillo soberano, cesen las amenazas, porque aquí solo llevamos el consuelo y la esperanza, la que en este pueblo por patrona la aclaman, por su alcaldesa la tienen y es de nuestra raza humana. Ya comprendo, nave misteriosa, la verdad de tus palabras, pero antes de seguir, ¿qué lleva la otra fragata? En esta nave, alcaide del castillo altivo, portamos con honor a Santiago peregrino, que con su caballo blanco quiere surcar caminos en el santo adalid, patrón de las Españas, amigo del Señor, protector de nuestros hijos y amparo de la patria. Sus padres responden por Zebedeo y Salomé, y San Juan el apóstol
Por hermano tiene él. Tiene cuatro nombres con los que el mundo es conocido: Santiago, Jaime, Diego y Jacobo, que es el primitivo. Pasen, marineros, pasen, que vuestras naves sigan surcando la mar bravía, para que la bella Azucena y el insigne apóstol, amigo del Señor, sigan a este pueblo dando la bendición. Que salvas del castillo saluden y den la bienvenida a estos mensajeros divinos, y se acabe la prohibición de que poder pasar no podíamos.